Bueno, sí, bien es cierto, es un trabajo duro que hemos hecho nosotros como oficina. Si bien es cierto, la Orevis se cumple un papel muy importante aquí dentro de la provincia de Alto Amazonas, bueno, sobre todo en la región, en la región Loreto. Nosotros, pues, preocupados por este pequeño inconveniente que ha existido por parte del alcalde del distrito de Teniente César López, hemos cursado un oficio en el mes de enero donde hemos solicitado un puesto laboral para nuestro compañero Felipe Soria García, y al mismo tiempo hemos solicitado que se aperture la oficina de la UMAPEP, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. A pesar de todos estos disturbios que hemos tenido con el alcalde, nosotros hemos tomado cartas en el asunto para ver en qué forma solucionamos. Bueno, oficialmente nosotros hemos enviado, y el alcalde también oficialmente nos ha hecho llegar, donde que él, pues, apertura la UMAPEP en el distrito de Suyaco, tomando en cuenta a nuestro hermano con dificultad, al señor Felipe Soria García. Bien, en todo caso, todos los malos entendidos quedaron atrás, esta denuncia que también se le venía quizás al alcalde distrital, de Teniente César López Rojas, un poco que ha reflexionado, ¿no? Porque entendiéndose que se venía una dura sanción para él. Claro, son aproximadamente 12 UITs que le sancionan el mismo CONAIS en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Bueno, nosotros hemos ido con toda la documentación y, bueno, como tenemos ya asesores legales en Iquitos, y acá también nos estamos asesorando de los abogados, y pues nosotros hemos ido con la documentación donde que tenemos la ley de apertura de la oficina. Le hemos presentado la ley del porcentaje de la cuota que toda persona con discapacidad debe trabajar en toda institución pública del Estado, y también le hemos hecho llegar la ley de sanciones. De igual forma, vamos a nosotros tomar cartas en el asunto, vamos a denunciar a las demás municipalidades que no cumplan, pues, con este decreto que la ley nos manda a nosotros, mi amigo periodista. Y en todo caso, lo más importante es de que Felipe Soria no estaba contratado así simplemente, sino que también estaría siendo contratado por el régimen CAS. Bueno, eso es lo que hemos llegado a conversar, pero yo especialmente, porque muchas veces las autoridades contratan personas con discapacidad simplemente por cumplir o por llenar ese vacío, pero en esta oportunidad hemos tenido el compromiso del mismo alcalde, hemos conversado y le hemos dicho, pues, que sea contratado con un sueldo justo y además en este régimen que es el CAS. Bien, en todo caso, este es el primer paso que están dando en esta municipalidad, entendiéndose que también en Laguna ya se ha creado el OMAPET, y también hay un hermano con discapacidad de allí dentro. Y pues faltaría Santa Cruz, el tema también de Jeveros y Balsapuerto, ya que ya tiene también. Sí, mire, en Laguna ya se ha metido al compañero Severiano Curitiba, sino la única preocupación es que aquí sí lo están le han puesto a laborar simplemente por llenar ese vacío. Sí, simplemente. Porque, por cumplir, está nada más ahí. Exactamente, porque tenemos entendido que lo están remunerando una suma cantidad verdaderamente baja. Pero nosotros vamos a coordinar con el alcalde, vamos todavía a dialogar, y después ya vamos a hacer la denuncia respectiva, pues, porque no es dable, pues, que solamente lo contrate por contratar y con un sueldo, pues, semejísimo, que no alcanza para la canasta familiar. De igual forma, hemos presentado ya nosotros la documentación a la Municipalidad de Santa Cruz, estamos esperando respuestas. Bueno, en Balsapuerto ya tenemos ya aperturado la UMAP, quien está a cargo ahí, el Raúl compañero Raúl Pizango Chumbe. En Jeveros estamos coordinando con el alcalde, vamos a ver de qué forma también se apertura, porque los que trabajan ahí tienen que trabajar en su misma jurisdicción, pues, ya que ahorita como gobierno regional nosotros estamos pidiendo el porcentaje de personas con diversidad que existen en cada distrito, para así nosotros recabar información y hacer una base de datos para saber la cantidad de hermanos con diversidad que existen en la región de Loreto.